Bienvenidos a otra enseñanza por Ministerio 119. Nuestro ministerio enseña que toda la Biblia es verdadera y todavía es relevante para los creyentes de este día. Si deseas aprender más sobre lo que creemos y enseñamos, por favor, visítanos en examinalotodo.net o testeverything.net. Esperamos que disfrutes estudiando y probando la siguiente enseñanza. Recuerdo haber hablado con un maestro en una escuela dominical por la mañana sobre la visión que tuvo Pedro en Hechos 10. Esta es la visión en cual Pedro vio toda clase de animales que descendía del cielo en un lienzo y oyó una voz que le decía, mata y come. Sin embargo, Pedro lo negó. Cuando le dije que se trataba de los gentiles, me miró sorprendido y dijo, nunca he pensado en eso antes. Su premisa en entender Hechos capítulo 10 estaba en la base de la alimentación solamente. Lo más triste de ello es que el propósito de la visión no tiene nada que ver con la comida. Hechos 19. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Maestro, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que Elohim limpió, no lo llames tú común. Esto ocurrió tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. He oído a algunos decir si el no quería que Pedro se alimentara de los animales inmundos en el lienzo. Entonces, ¿por qué se le dio instrucciones para hacerlo? Con esto en mente, ¿Por qué Elohim le dijo a Abraham de sacrificar a Isaac? ¿Fue la voluntad del Padre para que Abraham matara a Isaac? Por supuesto que no. Consideré el hecho de que incluso Pedro tenía curiosidad por el significado de la visión en el versículo 17. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, ¿por qué no podía aceptarlo en su valor nominal? ¿Por qué se quedó perplejo en lo que significaba? Si tuvieras una visión de una alianza que bajaba del cielo lleno de personas inocentes junto con una pistola y luego escuchas una voz que dice: Toma el arma, dispara y mata, ¿no sería tu respuesta igual que la de Pedro? Porque usted consideraría una ley básica que Elohim nos pide cumplir. ¿Estaría usted perplejo por esa visión sabiendo que Él ordenó hacer algo que sabe que es contrario a su palabra? Lo mismo sucede con Pedro. Se trataba de una orden básica y elemental para un hebreo de observar. No se les permite comer animales inmundos. Y si los animales inmundos eran limpios, ¿por qué después de tantos años, después de que el Mesías fue empalado, que Pedro aún no comía animales inmundos? Él dejó muy claro que él nunca había comido estos animales ni tenía la intención de comer de ellos. Él vio la visión tres veces. Tres gentiles llegaron a la puerta. El versículo 28 muestra la conclusión de Pedro sobre el significado de la visión. Hechos 10:28. Pero a mí me ha mostrado Elohim que a nadie llame común o impuro. La comida nunca se menciona en la interpretación de lo que Elohim mostró a Pedro en la visión. Pedro no comía de ningún animal inmundo. Incluso después que Yeshua ascendió al cielo, él no comía cosa inmunda. Solo tendría sentido... Que si esta visión era en relación con los animales inmundos, siendo ahora comida aceptable para comer, ¿por qué no lo menciona Pedro en su interpretación de la visión? Al igual que Pedro, tenemos que ser firmes en la palabra para que no nos dejemos llevar por el error. La visión de los animales inmundos que representan a los gentiles y luego cuales se convertirían apartados o santos no es un concepto nuevo. Los profetas hablaron de esto. Utilizando exactamente el mismo idioma. Oseas 2.18 En aquel día haré también un pacto por ellos, con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y haré que ellos duerman seguros. Oseas 2.23 La sembraré para mí en la tierra, y tendré compasión de la que no recibió compasión. Y diré al que no era mi pueblo: Tú eres mi pueblo. Y él dirá: Tú eres mi Elohim. Yahweh revela primero su plan a los profetas. Amos 3:7. Pedro no estaba recibiendo nada nuevo, pero es algo que tenía que cumplirse en su tiempo. Incluso cuando Pedro lo da a conocer a los hermanos de Jerusalén, que se encuentra en el capítulo 11, nunca menciona los alimentos. Nunca. Pedro incluso informó a los hermanos de su rechazo a comer los animales impuros en la visión que fue dada por Yahweh. Hechos 11:8. Pero yo dije, de ninguna manera, maestro, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Si los otros hermanos estaban comiendo animales inmundos bajo la creencia de que el Padre hizo ahora aceptable para comer, ¿no sería la confesión de Pedro en Yeshua rechazar sido una vergüenza para él? Por lo tanto, sabiendo esto, Pedro está diciendo a los hermanos que él estaba siendo obediente a la palabra escrita de Elohim. Mira lo que los hermanos de Jerusalén había concluido. Hechos 11:18. Y al oír esto se calmaron y glorificaron a Elohim, diciendo: Así que también a los gentiles ha concedido Elohim el arrepentimiento que conduce a la vida. No hay nada aquí mencionado acerca de los animales inmundos como alimento, ni un solo verso o acontecimiento esta es una de las pocas visiones en el que realmente reciben la interpretación en el propio texto. No una vez, sino dos veces. ¿Qué sentido tiene para inyectar nuestra propia interpretación de la visión e ignorar la interpretación dada a nosotros? Por otra parte, la implicación de todo esto es que Pedro y los discípulos continuaron en las instrucciones alimentarias que se encuentran en la ley. Piensa en ello hubiera sido una noticia enorme para los judíos igualmente en escuchar que los animales inmundos eran ahora considerados alimentos. Así que, ¿por qué no lo mencionó? Porque eso no era el propósito de la visión. Todo el propósito de la visión fue de quitar los judíos por debajo de la influencia de los fariseos y maestros de la ley. Mira lo que Pedro dijo cuando llegó a la casa de Cornelio. Hechos 10:28 y les dijo, "Vosotros sabéis Cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Elohim me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. En ninguna parte de las escrituras podemos encontrar que esto es cierto. Esto no era la ley de Elohim, era la ley del hombre. Era estrictamente rabínico y no de Elohim. Y así el Padre trajo esta visión para llevar a su gente de regreso al verdadero significado de quien Israel ha de ser, como se afirma en el libro de números. En cuanto a la asamblea, un estatuto habrá para vosotros y para el extranjero que reside con vosotros, un estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros sois, así será el extranjero delante de Yahweh. Una sola ley habrá una sola ordenanza para vosotros y para el extranjero que reside con vosotros. Esperamos que hayan disfrutado de esta enseñanza. Para un estudio más a fondo sobre este tema, por favor visite nuestro web examinalo todo.net. Recuerde, examinalo todo. Shalom.